Hola, ¿cómo están? Vamos a preparar un punqué, pero vamos a hablar de la vida. Pues un poquito más de la vida lo que vamos a hacer. Inicialmente, pues, alistamos todos los elementos que necesitamos. Pero no necesariamente vamos a hablar sobre lo que es la preparación de un punqué. Hay muchísimas recetas, miles de ellas. Lo más importante es que ustedes, o sobre todo para las personas de nuestra edad, tengamos algo que hacer, le pongamos el interés, hacer algo que nos guste, que todas las cosas en la vida son buenas. Afortunadamente, acabé de cumplir 58 años. Estoy bien, de salud también. He pasado por muchísimas cosas, pero doy gracias a toda la vida que me ha llegado hasta esta etapa, la vejez. Muy bonita, muy buena sabiéndola cultivar. ¿En qué sobre todo? En la salud. Muchas personas desafortunadamente, cuando son jóvenes, hoy éramos jóvenes, hacíamos cosas que no debíamos hacer. Como por ejemplo, dedicarnos a la bebida, dedicarnos a comer demasiado o a tener otras infinidad de cosas. La vida misma me lo ha dicho. Es más, un doctor en muchos años atrás y ahora recientemente me lo dijo. Para uno estar bien, hay que comer de todo, pero moderadamente. Me pareció perfecto. Eso es lo que yo había hice hoy y he hecho hace mucho tiempo, porque antes yo era un comelón de tiempo completo. Pero las cosas pues tampoco están perfectas. También una sufrió enfermedades. Pues yo así lo más delicado que he tenido es la vesícula, hace más o menos más de un año. Pero también porque me excedí en grasas. Me retiraron la vesícula, ahora tengo que comer más bajo en grasa que lo comía. Pero siguiendo las indicaciones del médico que también me dijo, puede comer de todo con moderación. Eso es lo que estamos haciendo. Además de eso, también es importantísimo la familia. Si uno tiene una esposa, cultívela, cuídela, quiérala y hágase querer. Ah, yo sé que mucha gente no, por miles de circunstancias que, bueno, vienen al caso contemplarlas, no pasa eso. Pero si tuvieron una segunda oportunidad, una tercera y hasta una cuarta, creo, y quinta, lo he escuchado. Y ha llegado bien a ver. Hombre, cultive a su esposa. Es lo mejor que uno le puede dar. El soporte que uno le puede dar ya llegando a estas alturas. Mucha gente se ríe de lo que yo digo, de lo que yo hago. Mucha gente dice, ah, otro viejo más. No, no es cierto. Mire, afortunadamente, no, afortunadamente, pues, no sé. Yo crecí en una época en la cual el machismo era la predominación. Y lo es aún, en muchas partes. Con esto no quiero criticar ni a los machistas, ni a las feministas, ni bueno, es que en ese ni qué dice, qué significado tiene cada palabra. Pero lo que yo sí sé es lo que yo viví. Hombre, yo también fui joven, pues, tuve muchas novias, conocí muchas mujeres, después me casé muy temprano, tenía 21 años, mi esposa, que todavía es mi esposa, es mi primera esposa y será la única de 20 años.
Sí, tuvimos problemas al principio, como todos los matrimonios tienen problemas, pero los superamos. ¿Cómo? Hombre, lo más fácil de este mundo, hablar y comprensión. Nada más. Chévere. Bueno, sigamos con el ponqué, se nos hace tarde. Digamos que en esa época el hombre era el que decía todo, el que subsanaba, el que daba todo. Bueno, de pronto ustedes lo saben más que yo, digámoslo así. Pero más sin embargo, por ahí dicen, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Sí, uno es cierto, uno tiene una experiencia en la cual ahora en esta época no la valoran. No sé por qué, no la valoran. Antiguamente en muchas culturas a los ancianos eran los sabios. ¿Por qué? Porque la gente o uno ha vivido y sabe qué es. No lo puede saber a ciencia cierta, pero sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Hay que mirarlo así. Tendríamos que retroceder muchísimo tiempo, algo que es imposible, para poder hacer eso. Pero dejémoslo aquí y seguiremos otra conversación otro día. Necesito hacer una torta. Quiero hacer una torta. Después en otro video les comentaré cómo me salió la torta. Chao.